bonita mañana, bonita y fresca mañana, desde las calurosas tierras veracruzanas, aunque ahorita pues no hace tanto calor. Estamos aquí en el centro de Tierra Blanca, Veracruz, lugar de paso, ¿eh? Pues nada más tenía que pasar por la carretera, pero como me amaneció a unos kilómetros de aquí de Tierra Blanca, dije vamos a grabar de Tierra Blanca a Loma Bonita. Video corto, bueno, como de una hora calculo yo. Vamos a ver si la cámara, la batería lo permite, el clima y todo eso, pues vamos a grabar toda la ruta libre hasta Acayucan. De aquí salen los autobuses ADO y AU a diferentes partes, ¿no?, del estado. Bueno, pues está de volada, está la salida a la carretera 145. Entonces les decía que me amaneció aquí en Tierra Blanca y pues dije vamos a grabar, pero desde dentro de la ciudad, para todos los amigos de esta bonita ciudad que hace mucho no vienen por su tierra, pues puedan apreciar cómo se encuentra al día de hoy, finales de marzo de 2022, ¿verdad? Ahorita pues hasta desconocí Tierra Blanca porque nunca había pasado tan temprano. Pasaba en la tarde y hay mucho movimiento, hay mucho comercio, hay mucho tráfico, pues se siente raro pasar así, ¿no?, de volada. Estamos en la carretera, aunque sigue siendo zona urbana. De aquí salimos directamente hasta Sayula, que se encuentra en la carretera que va de Acayucan hasta Juchitán, Oaxaca. Este es el viejo camino. Pues cuando no existía la autopista de la Tinaja, ¿verdad? Por aquí se iban todos, o por los Tuxtlas. El viejo camino al sureste mexicano. La autopista pues data de los años 90. Así que vamos a recordar viejos tiempos para todos aquellos que iban a Villahermosa, a Coatzacoalcos, a Mérida, Campeche, Carmen, Cancún. Era toda una excursión, ¿verdad?, cuando no había autopista. Para mí este es uno de los tramos más pesados, mucho más si anda uno desvelado, ¿eh?
¿Qué les cuento? Ando desvelado. Salí como a las 12:20 de allá de la Ciudad de México. Y como ya es costumbre, ahí en Córdoba dije, vámonos por la libre. ¿Por qué? Pues para ahorrar. Para ahorrarnos como 500 pesos de casetas. Es lo que cuestan todas las casetas. Son tres nada más. De aquí a Minatitlán o Coatzacoalcos son tres casetas, de Córdoba hasta allá. Es la de Huitláhuac, Cosamaloapan y Sayula. Pero bastantes caras, ¿eh? Hay casetas, pero nada más la que cruza el río Papaloapan. Si hay una caseta, pero vamos a tener que hacer uso del aire acondicionado porque mucho ruido, ¿no? Para la grabación, si vengo con la ventanilla abierta. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues se gasta más combustible. Si fuéramos a una velocidad constante no se gasta tanto, pero por los topes sí. Mucho, mucho se gasta de más. Pero pues ni modo, hay que tratar de que no haya tanto ruido en los videos.
tenía planeado grabar, porque normalmente a esta hora pues ya está amaneciendo, ya está saliendo el sol y nos da exactamente de frente. Pero por fortuna amaneció nublado. Yo sé que ustedes prefieren los videos con un día soleado que resalte todo el esplendor de la naturaleza, pero pues no hubiera sido posible grabar en este horario la carretera, así que pues mientras no llueva está bien que esté nublado, ¿no? Y así es todo el camino hasta Ciudad Alemán, hasta la caseta del puente, ¿no? Ya luego se hay un poquito de curvas, pero aquí es pura recta, ¿eh? Carretera 145 empieza en La Tinaja y termina ahí en Sayula. No sé si sigue después de Sayula, creo que no, porque ya sería la 180, la carretera del Golfo, la 180. Esta creo que nada más termina ahí, pero sí va paralela a la autopista, nada más que la carretera federal se desvía de La Tinaja a Tierra Blanca casi en línea recta. Se desvía un poquito y ya luego se vuelve a regresar hacia la izquierda. Pero sí va separada, va separada de la pista. Ahí en el entronque de Isla es la parte donde están más juntas la carretera y la autopista. Y luego ya en Sayula, ahí ya están pegaditas. Pues es un camino pesado, sobre todo en la noche, se hace eterno el camino. Nosotros vamos a grabar ahorita nada más hasta Loma Bonita, Oaxaca. Pero de ahí sigue y sigue la carretera para Isla Rodríguez Clara. Realmente
realmente son pocas poblaciones, pero son distancias muy largas. Esas vías, ¿eh? Salida para Temazcal. Ese pueblo está a orillas de la laguna o de la presa Miguel Alemán, que bueno, pues se encuentra muy cerca de Tuxtepec, Oaxaca, ¿no? Y es uno de los lagos o de las presas más grandes que hay. Y de aquí se lleva agua a gran parte de la mancha urbana de la Ciudad de México. Ustedes pueden ver un mapa y pues yo creo que es la laguna o el lago más grande. Bueno, del país es el lago de Chapala, ¿no? El más grande, pero de Oaxaca, pues también tenemos grandes cuerpos de agua de donde se saca el agua potable para la gran Ciudad de México, desde acá, ¿eh? Para la zona oriente, sobre todo.
puede rebasar, aprovechando que no han llegado los vendedores ambulantes, ¿verdad? Ya más tardecito, cada vendedor agarra su tope y pues ya, ya no puedes pasar ahí, ¿verdad? Ya son 7:30. A ver si ahí en Loma Bonita encontramos algo, ¿verdad? Ahora sí me la aventé sin siesta de por medio. Sí tenía un poquito de sueño, pero dije, vamos a grabar para que se vaya el sueño. Así platicando a lo mejor se va el sueño, aunque esté platicando conmigo mismo. Pero ya luego ustedes me escucharán.
Aquí está el ingenio, aquí trae toda la caña, ¿verdad? Ingenio Tres Valles se llama.
Veracruz. Fíjense que aquí a Tuxtepec no llega el ADO GL, mucho menos llega el ADO Platino. Lo más lujoso, pues, es el ADO de primera clase. Hace muchos años tenía yo un cliente que de allá de la Ciudad de México. Me acuerdo que un día le dice a su secretaria: consígueme un boleto de avión para Tuxtepec, por favor. Y ahí va la secretaria a buscar, ¿no? Y pues me dio risa, ¿no? Le digo: no, pues para allá no hay aeropuerto. Bueno, sí hay aeropuerto, pero más bien son pistas, ¿no? Más que aeropuertos, son pistas aéreas, pero pues no son comerciales. Dice: bueno, entonces ¿cómo llego? Pues en ADO, no hay de otra. Dice: no, pero pues es que son muchas horas, no me gusta el autobús. Dice: bueno, dame un boleto de autobús, pero que sea que traiga asiento cama. No, pues tampoco llegan hasta allá. Luego, pues él me preguntó que si convenía venirse manejando. Ya le dije que la verdad que no, porque pues es una persona de dinero, ¿no? Y tenía buen carro. Le dije que mejor se comprara su boletito en ADO y se fuera tranquilo. Y así le hizo, ¿verdad? Pienso que sí podrían entrar una o dos corridas de ADO Platino acá, porque sí hay mucho movimiento entre México, Córdoba, Tuxtepec. Pero bueno, pues ellos son los del negocio de transporte de pasajeros, ellos saben lo que hacen, ¿no? Pues no hay autopista a Tuxtepec como tal. Tienes que irte rumbo a Veracruz y salirte en la Tinaja y agarrar esta carretera, pues, que pasa por ahí, por Tierra Blanca, Tres Valles, Ciudad Alemán, y ya desviarte a Tuxtepec, ¿verdad? Y desde la autopista, bueno, a la altura de la caseta de Cosamaloapan, ahí también te puedes salir hacia Tuxtepec, pero todavía falta una hora de camino. Así que yo creo que esa es la ruta más directa. Aquí se llama Novara. Para Temazcal. De la carretera, pues ya muchos
alumnos de las escuelas preparándose para tomar el autobús, y no es el autobús escolar, es el autobús de pasajeros. La desventaja de vivir en un pueblo, ¿verdad?, donde no hay escuelas cerca. Ahorita son desconfiados por lo del COVID, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado varias veces que, bueno, se desesperan porque no viene el autobús, van a llegar tarde a la escuela. ¿Y qué hacen? Piden RAI. Yo le he dado RAI varias veces a alumnos así de las escuelas que están lejos de las poblaciones, ¿no? En la carretera. Pero ahora con eso del COVID, pues ya tienen miedo de contagiarse y nada, a esperar el autobús. Ya estamos llegando a Ciudad Alemán, y si aquí arreglaran, si podaran, pintaran bonito, imagínense el paisaje con esas palmeras, estaría de lujo. Tienen bien descuidado. Después de cuántos kilómetros, y ya aquí adelante pues ya está la salida para Tuxtepec por la carretera 175 que viene de Alvarado, pasa por Tlacotalpan, Cosamaloapan, Santa Cruz, Tuxtepec, y se sigue para Oaxaca capital, por la Sierra de Juárez, el Atao. Bueno, primero está Valle Nacional, ya luego está el Atao, y ¿cómo se llama el otro lugar? Están pegaditos los dos pueblos. Ixtlán de Juárez, ¿no se llama? Bueno, la famosa Sierra de Juárez, de Tuxtepec a Oaxaca. La carretera que yo más he sufrido en la vida, porque son como 5 horas y media de puras curvas. A lo cual pues uno ya está acostumbrado, ¿no? El problema es que yo, cuando conocí esa carretera, viajé de México a Tuxtepec y al otro día tenía que ir a Oaxaca. Pero ¿qué creen? Que ya andaba enfermo. Ya en el viaje de ida me dolían un poquito los huesos, pero así me la aventé. Dije, ah, pues llego a hospedarme, no pasa nada, viajo en la tarde, llego en la noche, me hospedo y al otro día como nuevo. Ajá, amanecí peor. Bueno, aquí está la salida a Tuxtepec, a la derecha, y la carretera 175 la vamos a cruzar aquí adelante, y luego vamos a cruzar el río Papaloapan, y ahí hay que pagar, no es gratis, ¿eh?
nosotros la carretera 175 y luego ahí está el Papaloapan. Todo remendado el puente, pero de cuota, ¿eh? Eso que escucharon es la cámara, la dashcam. Aparte vengo grabando con la dashcam. Y como tiene instrucciones de voz, no sé qué entendió, pero hace rato casi atropello un perrito. Entonces, como guardo esos videos para las, pues para los compilados de videos de fin de año, le das una instrucción de voz que es record video, así le dices. Ahí está, ya grabó. Ya se le dio su gana grabar, hace rato no grabó. O sea, guarda ese archivo, ¿no? De cuando le dices record video, guarda el archivo. Y ahí venía yo repitiendo record video, nada, no me hizo caso. Entonces pues ya se perdió, porque no voy a estar sacando la memoria y buscando el archivo. Vamos de paso. Bueno, pues ya estamos aquí en el peaje, en la caseta de cuota del puente. Finalmente no es muy caro, pero ya no deberían cobrar por un puente. Ya cobraron muchos años y aparte está re feo. Todo lleno de baches y todo remendado. Pues han de ser como 25 pesos. Ahorita vemos. ¿20 o 25? ¿Quién da más? Y no son para poner un letrero ni siquiera. Buenos días, ¿cuánto es? 24. ¿Ese 7000 de frente ahí qué es? ¿Mande? ¿Ese 7000 de frente ahí qué es? Ah, son cámaras de video. Cámaras. Para el canal de YouTube. Ah, bien. Se graba toda la ruta. Ah, órale. Ahí lo busca Augusto José, así lo busca. Ah, órale. Y se graban todas las rutas, todo el camino. A ver, Augusto. Augusto José. Augusto José. Ah, sí. Nomás que voy a tardar unos días en subirlo, ¿eh? Sí. Pero ahí lo para que lo encuentre. Sí, gracias, jefe. Ahí estamos haciendo promoción, como ven. Ah, es que me pregunta el señor de la caseta que se le hizo raro ver tantas cámaras. Es que traigo la dashcam. Esa pues es de ley, siempre la traigo para cualquier emergencia, ¿no? Pero pues no me gusta subir videos con la dashcam. Entonces puse la GoPro, ya no quité la otra y como que sí llama la atención, Dice, ¿qué es eso, no? Hasta anotó el nombre del canal. Pues ahí, saludos, si ve el video, saludos, amigo de la caseta, no sé cómo te llames, ya no te pregunté el nombre, pero pues ahí vas a ver estas carreteras. A partir de aquí, señores, ya vamos a ir bien tranquilos porque casi todo el tráfico va para allá, para Tuxtepec. Aquí ya está más relax. Así que bueno, pues ya le damos para Loma Bonita. A buscar algo de desayunar porque ya tengo hambre. Ya son las 8 de la mañana. De 64 GB, entonces ando grabando ahorita pedacitos con las tarjetas de 30 y
¿cuánto? 32. Para la GoPro, 32 GB nada más puede grabar 1 hora 15. Así que pues a ver cómo me las ingenio. De entrada pues les digo que voy a tener que gastar en otras tarjetas, porque ahorita voy a Coatzacoalcos. Este video nomás llega a Loma Bonita, pero voy a Coatzacoalcos. Y pues les prometí grabar la ruta de los Tuxtlas. Y bueno, pues ahí sí voy a necesitar una buena tarjeta, de 128, lo menos, porque sí son como 5 horas más, no sé. La verdad no sé cuántas horas sean, pero son muchas. Cruce. Y en curva, ¿no? Cruce de ferrocarril y en curva. Vamos a apurarnos porque ya quieren pasar. Ah, no, es que la U está esperando sus 5 minutos de ley. Ahora, exagero, son como 10-15 segundos. Oye, qué feo está esto. Es que todos los autobuses del grupo ADO pues ya tienen su, ¿cómo se dice?, su protocolo para cruzar las vías. No se pasan así como los microbuseros, ¿no? Tienen que hacer alto total, voltear a su derecha, creo que 5 segundos, voltear a su izquierda 5 segundos, luego otra vez voltear a su derecha 3 segundos y otra vez a su izquierda 3 segundos. A veces hasta abren la puerta, no sé si es para escuchar el ruido del tren o para ver más. Y entonces, ya que se aseguraron de que no viene el tren, ahora sí pueden cruzar. Es muy difícil que una ADO tenga accidentes con el ferrocarril, sin embargo, ha sucedido. Si no mal recuerdo, en Peñuelas, allá en Córdoba. Pero también es una vía de esas que están en curva y luego al lado de la vía un montón de casas, ¿no?, que invadieron la zona federal. El derecho de vía del ferrocarril lo invadieron, entonces no se ve nada. Me imagino que por eso fue el accidente. Que ya tiene muchos años, ¿eh? Yo vi la foto nada más, no vi la nota del accidente, vi la foto de que un tren le pegó a la ADO y de volada reconocí que era ahí en Peñuela, cerca, muy cerca de Córdoba. Entonces por eso tardan mucho en pasar las vías autobuses de grupo ADO. Bueno, ya no me fijé, ya no vine atento, pero pues creo que ya estamos en territorio de Oaxaca, ¿eh? Creo que sí, en el Papaloapan, creo, no estoy seguro, donde termina Veracruz y empieza Oaxaca. Y aquí está una entrada para Tuxtepec. Se meten por aquí, salen casi directo a la planta de Modelo, la cerveza Modelo. Ya es estado de Oaxaca también, no les comenté, ¿verdad? Pero
Es una, fíjense, Tuxtepec es una ciudad que siendo oaxaqueña parece veracruzana. Pues porque está en la región del Papaloapan, ¿verdad? La región veracruzana. Incluso ustedes van ahí al parque principal de Tuxtepec y están tocando la marimba, ¿no? Por ejemplo, ¿se han escuchado del Festival de la Guelaguetza en Oaxaca? Las piñas, dice aquí. Ahí hay bastantes piñas, eso sí. Bueno, pues la Guelaguetza es un festival cultural que reúne baile, música, incluso hasta gastronomía de las, ¿cuántas son? ¿Siete regiones? Ya se me olvidó, perdón, pero pues ando de por todos lados. Está difícil que me aprenda todas las regiones, ¿verdad? Ciudad de Oaxaca, en el Cerro del Fortín, de todas las regiones de Oaxaca, incluyendo por supuesto la región del Papaloapan, que es esta región donde estamos. Pero resulta que allá por los años 50, pues un gobernador de Oaxaca, no sé, no recuerdo el nombre, pero estaba leyendo la historia hace poco, pues tenía una idea, yo diría que hasta un poco racista, ¿no? Porque decía que él no quería que en la Guelaguetza se bailara son jarocho. Obviamente las personas que iban de esta zona, pues su baile regional que era pues el son jarocho, están pegados a Veracruz. Entonces, por sus pantalones, dijo, aquí no van a bailar son jarocho, y mandó a componer una canción y a la vez mandó a que se hiciera un baile para esa canción, que es la famosa canción Flor de Piña, que no se las puedo poner, ya saben, ¿verdad? Pero ahí busque la Flor de Piña, es la canción de Tuxtepec, ¿eh? Decisión política, más que nada un político dijo, esta va a ser la canción de Tuxtepec, y hasta la fecha esa es la canción de Tuxtepec, y no se baila son jarocho en la Guelaguetza. Pero eso pasa porque pues Tuxtepec está bastante alejado de las otras regiones de Oaxaca, porque está separado por un montón de montañas que forman la Sierra de Juárez, ¿verdad? Y bueno, pues ya les estaba platicando hace rato. Déjenme tomo tantita agua porque ya se me secó la boca. Estaba platicando cuando conocí esa carretera. Pues sí, viajé enfermo, ya me sentí un poco mal, pero dije, no, con un sueñito se me quita, ¿no? Es más, voy a viajar. Mi intención era viajar de noche, pero dije, voy a viajar en la tarde para llegar a hospedarme y recuperarme, según yo. No, pues me levanté peor, con un dolorazo de cabeza, unas náuseas, y así me fui a trabajar. Fui a hacer unos trámites allá al Palacio Municipal de Tuxtepec. Entonces, pues ya saben, ¿no? La clásica burocracia de que dos copias de esto, de que vete al banco, de que saca copia de acá, copia de allá, que fórmate. Pues con la soleada que me di, me puse peor, ¿no?
Entonces ya por ahí de las, que serán como la 1 de la tarde, que ya terminé mi chamba, dije, vámonos pues. Y ya me dolía la cabeza, tenía náuseas, me sentía muy mal. Y a darle a la Sierra de Juárez, imagínense en esas condiciones. Bueno, pues ustedes saben que, bueno, los que son de allá, ¿verdad? Saben que primero llegas a Valle Nacional. Ahí llegué a Valle Nacional y me compré unas pastillas para el dolor de cabeza, que no me sirvieron de mucho. Y empecé a subir la montaña, vuelta y vuelta y vuelta. No, hombre, ya me estaba desesperando, ¿no? Entonces, como ya me sentía mal, me dolía la cabeza, ya quería llegar, que le empiezo a meter pata, a pisarle macizo, sin piedad. Ya se estaban rechinando las llantas en las curvas, ¿no? Y ya como que reacciono y digo, espérate. La Sierra de Juárez, para los que no la conocen, pues es una zona montañosa bastante frondosa y muy poco transitada. Entonces me puse a pensar, si tengo un accidente y me voy al barranco, va a estar difícil que sobreviva. Y no por lo profundo del barranco, no. Porque si yo no puedo salir por mi propio pie, nadie va a saber que yo estoy ahí. Porque pasa un carro cada 5 o 10 minutos, o sea, es muy poco transitada esa ruta. Entonces dije, cálmate, cálmate. Bueno, me orillé donde se pudo y dije, me voy a echar una siesta, ¿no? En el carro. Hombre, ¿cuál siesta? De volada me dieron ganas de vomitar, me bajé a vomitar. No, ¿para qué les cuento? Así fue todo el viaje, ¿eh? Vomité como 3 veces todo el viaje, un dolorazo de cabeza, no se me quitaba. Y ya llegué a Oaxaca, ya casi era de noche, como a las 6 de la tarde. Y pues siempre anda uno escatimando gastos, ¿no? Pero no, yo dije, al primer hotel, ahí me quedo. Así le hice, ¿verdad? Y acabé en el Hotel One. Carísimo, por cierto. Bueno, para los que somos del proletariado, pues es muy caro, ¿no? En esos años me costó 750 la habitación, ahorita de estar arriba de 1300. Pues nada más llegué otra vez a vomitar y a dormir. Y al otro día me levanté, nada más porque ya se iba a vencer la habitación, si no me cae que ni me levantaba, bien mal. No tan mal como el día anterior, pero bien débil, ¿eh? Y ya todavía tenía que ir a trabajar, y yo con trabajos como que medio me levantaba y otra vez me dormía. Bueno, en fin, son las cosas malas que a veces uno vive en la carretera, ¿eh? Andar enfermo lejos de tu casa pues es una tortura. Así que literalmente es la carretera que más he sufrido en la vida. Pero bueno, he pasado como 3 veces, ¿no? Ya la segunda vez que pasé, dije, ay, qué bonito. Ahí sí estaba disfrutando porque ya no me sentía mal. Y un montón de curvas. Y luego llegué a un pueblo, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay espacio para estacionarse y hay un comedor comunitario. Ya llego y pido unas enchiladas con tasajo. Y un chocolate como se estila en Oaxaca, con agua, no con leche. Con agua, como si fuera café, pero chocolate. Delicioso. Y ya pido la cuenta, dije, no, pues han de ser como unos 80 pesos, ¿no? Y me cobraron 35 pesos. Y dije, ándale, pues, y quedé satisfecho, ¿eh? Historia.
historia de mi paso por la Sierra de Juárez. Ojalá que se dé la oportunidad de grabar. Pues en aquellos años no tenía el canal de YouTube. No se me ocurría, ¿verdad? Espero no falte mucho para Loma Bonita, porque pues tampoco tengo mucha memoria de la cámara. Estos son los famosos columpios de esta carretera. Pues no se puede rebasar, ¿verdad? Te confías de que no viene nadie y de repente sale un carro ahí. Empieza a subir y ¡ay, caray! Sí, pasamos. Ustedes abróchense el cinturón. No se preocupen, que vienen en buenas manos. Eso sí, en la noche voy como primerizo, suavecito, ¿no? Ustedes ven que estas carreteras no están bien pintadas. Pues nunca vas a saber si puedes rebasar o no con seguridad. Una
varilla derecha y una varilla izquierda. De reemplazo, ¿verdad? Incluso llegué a traer doble llanta de refacción cuando andaba en Oaxaca. Aquí hay zona en reparación o retén, ¿qué es? Están reparando, espero. Sin grabar una parte del viaje. Bueno, continuamos. Bueno, pues parece que se pusieron de acuerdo para rebasarnos todos. Nos rebasaron como 20 carros y camiones y todo. Así que vámonos relax, ¿verdad? Tiene caso alcanzar a todos para otra vez querer rebasar. Vámonos suavecito. Y yo creo que ya estamos como a 10 minutos, no sé, calculo, ¿verdad?
había una entrada, pero creo que esa es para la universidad, y allá hay otro letrero verde que es el más grande, ¿no? Y dice Loma Bonita. Loma Bonita a la izquierda y dice Playa Vicente a la derecha. Por ahí nos vamos a meter nada más para grabar un poquito la ciudad. Espero no llamar mucho la atención. Ya ven lo que pasó en la caseta, que hasta me preguntaron qué onda, ¿no? Bienvenidos a Loma Bonita. Son como 2 horas a Sayula, más o menos. Así que, pues es un viajezote, ¿eh? Lo bueno es que ya espantamos el sueño. ¿Y ahora por dónde? A ver. ¿Por dónde? Bueno, vamos a meternos por donde se metió el AU. Nada más para que vean la entrada a Loma Bonita, ¿verdad? Yo tampoco conozco, nunca he entrado, siempre de paso. Y bueno, este monumento que es de un señor con unas piñas. Bienvenidos a Loma Bonita, Oaxaca. Palacio Municipal, derecho, Infonavit, derecho, Panteón. No, yo no quiero ir al Panteón. Nadie quiere ir al Panteón, señores. Bueno, la terminal de buses debe estar del lado izquierdo, pero vámonos derecho, porque pues es la avenida principal, ¿no? Ahorita nada más llego y me doy la vuelta y a grabar otro video, ¿eh? Pues aprovechando que está nubladito, pero no llueve, pues vamos a grabar otro y ahí vemos qué hacemos con las tarjetas de memoria. La gasolina.
todavía es temprano porque se ve que aquí en la tarde hay mucho comercio, mucho movimiento, y seguramente no hay ni dónde estacionarse en la tarde. Bueno, y ahora ¿para dónde? ¿Derecho, izquierda, derecho? Vamos derecho. Saludos a todos los amigos de Oaxaca y de Veracruz. Cuídense mucho.